Nuevamente les damos la bienvenida. Estamos en la segunda jornada del coloquio de los métodos y las maneras. El día de hoy tenemos tres conferencias. Vamos a iniciar con la maestra Norma Patiño. Ella es fotógrafa, maestra en historiografía por la UAM y es diseñadora gráfica por la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en diseño de estudios urbanos en la UAM Azcapotzalco, con una visión analítica sobre la fotografía de la violencia en la ciudad. Es profesora investigadora en el área de semiótica del diseño, en el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, y ha publicado algunos artículos de investigación en diversos medios. Es autora de los libros de retratos, Las costumbres del rostro y de diálogo de la mirada, Retratos de Norma Patiño, y es coautora y coordinadora de otras publicaciones. Es creadora independiente. Su trabajo fotográfico gira alrededor de una relectura de los géneros visuales, el retrato, el desnudo, la naturaleza muerta y el paisaje. Ha publicado en diarios y revistas y en libros de arte. Su obra forma parte de colecciones privadas y de algunos museos. Ha participado en más de 80 exposiciones en diversos espacios, tanto en México como en otros países. Bueno, pues démosle la bienvenida, le agradecemos mucho y comenzamos. Muchas gracias. Gracias por la invitación a Martín, a todos los coordinadores, al posgrado en diseño y a la UAM. Sí se oye, ¿verdad? Bueno, pues el trabajo que elaboro ahora en el doctorado, pues es una tesis doctoral alrededor del tema de la violencia en la ciudad y pues sobre todo por lo de los estudios urbanos. Aquí era muy importante hacer énfasis en esta situación que estamos viviendo actualmente desde hace ya varias, ahora sí ya podemos decir que décadas, por lo menos un par, de la violencia tremenda que se visibiliza en la cotidianidad de este país y del mundo. Pues este trabajo que presento ahora es un poco darle seguimiento a toda la metodología que he desarrollado y que, bueno, es un poco alternativa porque no soy como muy ortodoxa en este asunto de la metodología, pero sí estoy siguiendo más o menos una estructura que yo había planteado cuando estudié
los seminarios en el doctorado. Ahora ya solo me dedico a terminar la tesis. Bueno, yo puse violencia y museo a este trabajo de presentación de hoy, porque una de mis hipótesis es que la violencia en la fotografía se ha convertido en una pieza de museo. Prácticamente son los premios y son los galardones lo que nos ha extrañado muchísimo en el medio de la fotografía. Pasamos las primeras. Bueno, pues mi estudio abarca la última década del siglo XX y la primera y ya bueno la segunda del siglo XXI, porque es donde se empiezan a notar los cambios radicales en cuanto a la fotografía se refiere. Pues partimos de que, yo parto de que las imágenes fotográficas son una manera de visibilizar la ciudad, ¿no? La ciudad se va filtrando sus semiosis, sus imágenes, sus mensajes a través de los acontecimientos cotidianos que son registrados por los fotoperiodistas y los artistas de la cámara fotográfica. Entonces, la violencia, voy a explicar un poquito del pasado, de la historia. La violencia es muy antigua, no es una cosa que se represente en las últimas décadas. La violencia es algo que podemos ver desde la antigüedad, en imágenes como la de Apeles o Apelés, como lo quieran pronunciar, donde representa una batalla muy famosa de Alejandro el Magno en Issos. Esta es una de las primeras imágenes que se conservan de la guerra, ¿no? La guerra, yo parto de que la guerra es un termómetro, ha sido una manera de ver la violencia en la historia y siempre recurrente, siempre es recurrente, ¿no? Entonces, aquí hay detalles de este mosaico de Apeles que ha sido destruido y ahora solo se conserva una copia, ¿no? Que es la que vemos, pero vamos a pasar varias imágenes de la guerra representada en distintas épocas, sin un afán histórico, simplemente para ver cómo la guerra y la violencia está representada en el arte helénico, en cosas como esta, ¿no? La batalla de 1528 a 29 por Altdorfer. Albrecht Altdorfer, algo así, otra. Caravaggio representó la violencia, de hecho a él le llamaban el genio violento, por la manera en que representaba la violencia en sus cuadros, de una manera magistral. También tenemos aquí está todavía Caravaggio, Judith de Holofernes, y también esta misma historia de Judith decapitando a Holofernes, por Artemisia Gentileschi, quien fue una gran pintora del Renacimiento que se había perdido un poco en la historia, pero han rescatado su trabajo y podemos ver la calidad del trabajo y el tema de la violencia siempre, ¿no? Otra. En el arte, como por ejemplo Arturo Rivera, un gran artista mexicano, representa la violencia en toda su obra. De hecho, él es uno de los artistas que más representa la violencia, pero no se trata de estudiar la pintura, solo es para ver imágenes de la violencia en el arte, ¿no? En México, por ejemplo, Daniel Lezama, un gran pintor, también la temática de la violencia es la que permea en su obra. Belkin también habla de la guerra, de la violencia, sobre todo de una situación de lucha de clases, él trabajaba mucho esto. Belkin, pintor canadiense, que trabajó mucho con la fotografía y representaba las batallas de México, Zapata, la Revolución Mexicana, como temáticas importantes de su obra. Y Ricardo Delgado, donde habla de la guerra del narco. Entonces, todo esto ha sido representado en diferentes épocas de la historia. Bueno, mi tesis buscaba más o menos estos objetivos,
que era estudiar la ciudad a través de estas visiones fotográficas del artista de la lente. Analiza también trabajos de otros artistas, no solamente del siglo XIX y XX, también del XXI, como referentes históricos de la fotografía de la violencia. La fotografía surge en el año 1839 y ya desde entonces se convirtió en un gran recurso, en una técnica importante para representar la cotidianidad. Lo primero que se hizo fue hacer fotorreportajes. O sea, fue el fotorreportaje un género que surge a partir de la fotografía y este género se extiende poco a poco, y lo primero que se hace es representar, aparte de los retratos y la vida cotidiana, el registro de situaciones de las que se tenía necesidad en el mundo, en la vida urbana, por ejemplo, la identidad, la identificación de los presos, de las cárceles, de gente que estaba en la cárcel, había la necesidad de identificarla a través de retratos. Entonces, este es un recurso muy importante del siglo XIX que se va a hacer, va a ser el apoyo más importante de la prensa cotidiana que tiene el referente a través de la imagen fotográfica. Entonces, surge como medio de los más importantes de registro cotidiano, de documentación cotidiana, la fotografía de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que fotografían primero? Las guerras. Entonces, yo tengo, tengo como objetivos particulares, aparte de observar esta violencia, descubrir cuál es el trasfondo político y social de estos discursos de la violencia, porque a mí lo que me surge cuando empecé a hacer esta tesis es la pregunta: ¿en qué momento se convirtió esto en una obligación, ver las imágenes de la violencia permanentes como tema único del arte fotográfico y como premios? Yo asistí a una exposición que fue en el Centro de la Imagen de México y que fue la décima, creo que la octava Bienal de Fotografía, y me llamó mucho la atención que todos los premios eran solo muertos, solo agresiones. Entonces, ahí me saltó. De ahí que elegí este tema. En el 2012, que entré a hacer el doctorado, elegí este tema para poder explicarme, buscar la explicación de estas razones. ¿Por qué la violencia en los museos? ¿Por qué la violencia gana los primeros premios? Entonces, fui a indagar y claro que me hice todas estas preguntas: ¿en qué momento cambió esta circunstancia? ¿Cuáles son estas causas de los cambios? Porque no nada más es porque somos más violentos, porque ya no cabemos en este mundo. Había que explicarse mucho más allá, mucho más alrededor de circunstancias genéricas, circunstancias de vanguardia. ¿Cómo es que surgió esta temática tan violenta y tan agresiva? Yo parto de que de una hipótesis, de varias hipótesis, entre las que hablo de que la violencia surge en la fotografía a partir de la posmodernidad. Bueno, hay todo un capítulo donde yo hablo de la violencia de la modernidad a partir del siglo XV y del siglo XVI, y todos los cambios emblemáticos, paradigmáticos en cuanto a qué sucedió, por qué la libertad de la modernidad nos dio esta gran posibilidad de expresar la violencia. Entonces, empieza la industrialización y hago todo un análisis en la tesis alrededor de esta industrialización y la velocidad a la que vamos avanzando en cuanto a la tecnología. Esto ha sido, ha contribuido, según una de mis hipótesis, a que la violencia sea cada vez más radical y más visibilizada, porque la fotografía nos ayudó a visibilizarla. Entonces, no voy a detallar todas las hipótesis, que son bastantes, pero a través de lo que les voy a pasar se van a un poco a dar una idea. ¿Me das otra, por favor?
Tenemos tres ejes temáticos por los que yo empecé a trabajar y después hubo algunas variantes. Uno es el apoyo historiográfico, ya que yo hice una maestría en historiografía. Esto me ayudó mucho a hacer análisis sobre la lectura de la historia, ¿no? Entonces, estoy haciendo todavía, ya la gran parte de la investigación está hecha, trabajos historiográficos revisando montones de revistas, periódicos y documentos importantes que me daban un poco las respuestas de cuáles fueron los desarrollos o las evoluciones de esta industrialización que a través de la fotografía pues fue muy claro, ¿no? que se vieron estos cambios. El segundo eje metodológico es el aporte que da un análisis hermenéutico, donde las expresiones del arte fotográfico son explicadas a través de apoyos semióticos y apoyos de ciertos autores que ahora voy a mencionar. Y por tercer, como tercer eje metodológico, seguí la observación del fenómeno a través de la etnografía, o sea, del estudio de campo, de visitar los espacios, de visitar los museos, de visitar, hacer entrevistas a las personas clave que han estado cerca del arte fotográfico y de estos cambios, ¿no? Bueno, aquí explico un poco más detalladamente el eje historiográfico. Regresa un poco. Aquí explico cuáles serían las revisiones de guerras que a mí me dan los cambios, me dan muy claras claves de los cambios de la fotografía, ¿no? La fotografía registró, por ejemplo, la guerra de secesión. La primera guerra que registró fue la guerra de... anterior a la de secesión, se me fue. Bueno, la guerra de secesión, que fue representada con la fotografía de una manera muy clara y fue lo que a la gente le dio la idea de lo que estaba sucediendo en la guerra. Porque la guerra solo era narrada a través de poetas, escritores, documentalistas o pintores. Pero visualmente la fotografía fue clave para representar, para registrar y documentar las guerras. Por ejemplo, los fotoreportajes de las guerras mundiales, eso le dio a la gente la idea de lo que estaba sucediendo. Y de pronto la guerra ya no era una cosa heroica, ni una cosa pues honorífica, de pronto la guerra ya era el horror, porque veían los muertos a través de las fotografías. Esto también lo estudio historiográficamente, contextos de Susan Sontag, de Virginia Woolf, donde hablan de cómo la guerra se vuelve el horror. El horror porque ven las fotos. Entonces, esta es la clave, que aunque no sean guerras hechas en las ciudades, algunas sí, ya había un registro muy claro de cómo esta invasión de la violencia de los distintos países, por ejemplo, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ya podían acercarse a las ciudades, como en la Segunda Guerra Mundial ocurrió en Berlín, en muchas ciudades importantes, en la parte más urbana, de pronto había destrozos de casas, edificios, y gente muerta y gente despedazada, cosa que a la gente que vio estas imágenes publicadas en los periódicos y en las revistas, les dio esta idea de el horror de la guerra, ¿no? Entonces, aquí está un poquito un esquema que yo elaboré cuando estaba todavía estudiando el doctorado, donde mencionaba las guerras que yo iba a revisar, pero al final tuve que revisar más, muchos más conflictos bélicos, citadinos, urbanos, que ahora lo van a ver. Aquí tengo unas cuantas imágenes que reflejan los registros de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Bueno, no, esta es de la secesión, perdón, de la guerra de secesión de Estados Unidos. Aquí vemos los muertos. O sea, no había una acción, había solo imágenes ya de los muertos. Pero ya era bastante terrorífico. Y luego, en otra toma, publicaciones de los años 60, donde conflictos como el asesinato de Kennedy empezó a registrarse de una manera... pues casi estética
y lo estudian, lo reviso a través de Marta Rosler, a través de autores como Pepe Baeza, que son estudiosos del fotoperiodismo y del documentalismo, como una herramienta que se volvió pues una puesta en escena, ¿no? Entonces, hay otra donde veo, bueno, la Guerra de Vietnam fue otro de las iconografías. Empecé a revisar iconografías cada vez más actuales. Por ejemplo, la Guerra de Vietnam fue muy importante para lo que fue sucediendo posteriormente en la etapa de la posmodernidad. Ahora les voy a hablar de eso también. Por aquí verán otra, como el conflicto armado de la Guerra de Chiapas, que también fue en el campo. Sin embargo, la estética que se maneja en estas imágenes nos dan una idea de cómo los fotoperiodistas empezaron a encontrar ciertas estrategias para que esto fuera cada vez mucho más teatral, ¿no? Como eran como puestas en escena. Y entonces yo tengo una hipótesis por ahí donde muestro que estas imágenes, que han sido todas premiadas, por cierto, Pedro Valtierra es uno de los fotoperiodistas documentalistas más premiado en la actualidad y ha sido premiado porque sus imágenes son bellas. Vamos a hablar de belleza en un sentido con comillas, porque es una belleza, un concepto de belleza que surgió en la posmodernidad, cuando ya la desilusión de la modernidad nos satura, ya toda la idea de estética y belleza anterior no es satisfactoria, también hay cosas feas y grotescas que se consideran bellas. Entonces también la guerra y la violencia se empezó a estetizar y a convertir en conceptos de belleza, ¿no? Entonces vamos a ver cómo estas imágenes impactantes, teatrales, nos dan mucho más emotividad, se podría decir, para el registro de estas imágenes, ¿no? Vean, por ejemplo, ¿no? Todo esto se vuelve mediático, toda la parte mediática es muy importante para la generación de conceptos de violencia y de estética premiados ahora y que nos cambian un poco la perspectiva. ¿Qué nos está sucediendo? Eso es lo que yo siempre me preguntaba. ¿Qué nos está sucediendo que podemos ver una imagen como esta y decir, qué hermoso? Eso a mí me impactaba mucho y toda la gente me decía, ¿por qué escogiste un tema tan feo cuando hay tantos temas hermosos en el arte y en la fotografía? Entonces yo, mi respuesta era, es que quiero hacer algo, quiero estudiar y explicarme por qué y a través de la fotografía que ha sido mi vida profesional, pues me lo quería explicar, ¿no? Espero que lo logre. Tenemos estas imágenes, bueno. Del eje hermenéutico, yo busco apoyos semióticos y retóricos que me han dado mucho la facilidad de analizar las imágenes. Ahora no me voy a detener mucho, otra, porque quiero mostrarles cómo es esto. ¿Qué pasa aquí, la anterior? Está el Cristo de Manteña, por favor, en una posición que es muy impactante, ¿sí? O sea, ya Manteña representaba en la pintura el dolor de esta manera. Entonces se vuelven iconografías que para Eduardo Peñuela, el gran semiótico español, muerto ya hace unos 2 años, se llama las etimologías visuales. ¿Qué quiere decir esto? Las etimologías visuales son aquellas que nos dan referentes o raíces, así como las etimologías del lenguaje, nos dan raíces para explicarnos muchas de las cosas que ahora nos impactan. Entonces, esto para nosotros, ahí está otra vez Manteña, pero ya en la muerte del Che, en la posmodernidad, en el inicio de la posmodernidad. Hay un impacto en estas imágenes, si quieres pasarlas, ahí está otra imagen fotográfica, casi es el Cristo de Manteña. Entonces, hay una búsqueda, ¿sí me explico?, de esta estética de lo que nos va a impactar. Lo que nos va a hacer tal vez reaccionar, tal vez no, y que hay una búsqueda entre los fotógrafos, por ejemplo, esta que es de Álvarez Bravo, y esta que es de Pasolini en una de sus películas, Mamá Roma. Esta es una imagen muy impactante donde ahí está el Cristo de Manteña otra vez, ahí está el escorzo de esta muerte, este cuerpo inerte que está tratando de mostrarnos el exceso, el extremo de la violencia, la muerte. Otra. Aquí está en Siqueiros,
Estoy mezclando foto y pintura para que podamos ir revisando cómo nos deja esa etimología visual, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Aquí están juntas para que podamos visibilizar esta búsqueda en el fotógrafo, ¿no? En el que está queriendo darnos este referente. Otra. En la crucifixión de las pinturas, pásalas un poquito rápido. En Bacon, en Picasso, hay una búsqueda de la cruz, de la crucifixión. Bacon que busca, y bueno, aquí te detienes un poquito porque esta imagen, regresa por favor. Esta imagen que es de Gonzalo García, que es un pintor, se basó en esta imagen de Arturo Bertrán Leiva, de la muerte de Arturo Bertrán Leiva, que fue una búsqueda de que fuera estetizante, que fuera una imagen impactante para los medios, para las redes. Esto circuló en las redes de manera impresionante y fue una puesta en escena, ¿sí? Con una violencia y una crueldad para mostrar el poder. Esta es la fotografía original, la anterior era la pintura, ¿no? Ahora, la fotografía fue enviada para impactar a los adversarios, ¿no? De esta guerra del narco que todos estamos, pues, de alguna manera conociendo y padeciendo en esta actualidad, ¿no? En este mundo moderno. Bueno, tenemos teorías y conceptos en los que yo me he basado. Por ejemplo, Riquet para mí, en su círculo hermenéutico, es muy importante para la interpretación de estas imágenes. Otros son Clément Chéroux, que habla del error fotográfico como uno de los descubrimientos de las técnicas a través del error fotográfico. Entonces, él habla de cómo un error de pronto se vuelve una técnica importante, ¿no? Como en el caso de la, ¿cómo se llamaba esta? Solarización, que después Man Ray utilizó como técnica expresiva. Después Luis Castelo, que habla del ruido al arte y dice que a través del ruido y de las cosas que se señalan, nos dan pautas para cambiar el paradigma del arte, ¿no? Entonces es muy interesante este autor en el que yo me he basado, Eduardo Peñuela, etimologías visuales, como lo mencioné hace un rato. Después tenemos otros autores que yo agregué. En la primera etapa fueron los anteriores. En la última etapa, ya para terminar la tesis, porque creo que voy por la parte final, estoy manejando a Gastón Bachelard en uno de sus libros fundamentales, que es la obra sobre Lautremont, sobre los cantos del mal d'horreur, porque tiene una teoría muy interesante. Gastón Bachelard dice que la violencia, él habla del ataque, ¿sí? Del ataque bestial, animal, o así lo llama él, que dice que viene asociado a la velocidad. Hice algunas conclusiones a partir de esta lectura interesantísima, porque el conde de Lautremont, en este libro maravilloso del canto, Los cantos del mal d'horreur, habla de cómo este autor es muy cruel en su narrativa. Y entonces dice, hay todo un poema, una prosa poética maravillosa, que siendo tan hermosa es tan cruel, y a partir de ese texto que habla de la velocidad en la que ocurre la crueldad, me basé para un capítulo completo de mi tesis, que ahora verán cuál es, y ese capítulo me da mucho la idea de cómo la velocidad de nuestra industrialización, de nuestras nuevas tecnologías nos han contribuido a esta violencia. ¿Qué pasaría si estos autobuses no vinieran a altísimas velocidades? Pues no habría tanta catástrofe. O sea, es como una conclusión bastante obvia, pero la velocidad nos ha acercado a la violencia, según mi teoría en esta tesis. También tengo a Benjamin, que para mí ha sido fundamental, Slavoj Žižek y Johan Galtung, como los grandes autores, filósofos que nos explican la violencia. Esos autores para mí han sido cruciales. Ahora explico, aquí está un esquema muy sencillo de Johan Galtung, que siendo tan sencillo nos parece
que a mí me parece que me da mucho la idea de lo que está sucediendo. Existe la violencia directa, que es la violencia visible, y que abajo de esta línea que señala o emula un iceberg, nos está mostrando cuál es la violencia invisible, la cultural y la estructural, la que aparentemente no se ve, que ahora cada vez estamos más preparados para verla, para visibilizarla. Y esto de esta violencia social, esta violencia política y estructural de los estados, ¿no? Él habla de la violencia del estado y la violencia cultural, que finalmente en nombre de Dios hay que matar, ¿no? Por eso nos podemos explicar muchas de las cosas que sucedieron cuando la Santa Inquisición y ahora muchas otras circunstancias políticas que suceden y que están ahí ocultas en una posición que se justifica en sí misma, pero que finalmente es una violencia cultural que traemos heredada de muchas generaciones atrás. Esos son unos de los ejes. El eje etnográfico para mí fue muy importante, si pasas otra, porque me permitió hacer unas entrevistas a estas personalidades. Museos, directores de museo, director de revista, director, subdirector de una revista como Proceso, Pedro Valtierra, el director de Cuarto Oscuro, María Eugenia Rabadán como exdirectora del Museo de la Estampa, quien expuso a muchos fotógrafos, porque el Museo de la Estampa también abarca la fotografía como un registro gráfico. Entonces, los archivos a revisar, que ya los revisé, son estos, en el centro de la imagen, todos los acervos que se ven ahí, y la WordPress foto para mí ha sido fundamental, porque a través de las últimas dos décadas o tres, me ha explicado estos procesos que vamos a ver. A ver si están en esta. Aquí están las bienales ha sido otro de mis documentos importantes a revisar, donde están todos los premios que yo les hablo, de los que les hablo. Si vamos a la siguiente, este es metodológicamente para mí ha sido muy importante haber hecho este círculo, donde son círculos concéntricos que se contienen a sí mismos, ¿no? La ciudad es el círculo, el gran círculo, la violencia está dentro de esta ciudad, la fotografía es un filtro para mirar esta ciudad, y la fotografía artística, que es específicamente la que yo estoy estudiando, porque es la que ha llegado a los museos, digamos artística, entrecomillado, porque hay mucho que cuestionarle. Y ahí está todos estos vasos comunicantes, cómo se conectan todas entre sí. A la siguiente. Abarqué espacios de la ciudad, revisando mapas, otra. Mapas de la ciudad donde están museos, como la siguiente. Todos estos museos, que han expuesto estos museos en la ciudad para saber cuáles han sido los discursos que nos han estado planteando. Otra. Y la revisión de casos muy importantes de todos estos fotógrafos, que son los que siguen. Por ejemplo, Joel Peter Witkin, ¿sí? Con sus propuestas posmodernas en los años 80, donde nos está planteando una grotesidad como estética. ¿Sí? Ese es ahí donde yo les hablo de la posmodernidad, que son para mí los termómetros que inician una mirada violenta y grotesca para lo que viene en los años 90 y 2000, que es todo esto. Luego viene Andrés Serrano, que es un cubano que vive en Nueva York, pero que ha mostrado la muerte como… Ahí está otra vez el Cristo al revés y toda esta iconografía de la muerte… Él es un fascinado de la muerte, Andrés Serrano. Metinides, que fue un fotoreportero, fotoperiodista mexicano, es, todavía vive, y él ha sido uno de los que propuso desde los años, pues él empezó en los 40, los 50, 60, una iconografía de la muerte y de la agresión de la ciudad como una de las estéticas más aclamadas en la etapa moderna. Curiosamente, en su tiempo tenía mucho éxito, pero no tenía lo que ahora, los premios y galardones que le han dado en la época moderna, por sus imágenes agresivas, ¿no? Antoine de Agata, que es un francés que viene a México en los años finales del siglo XX, y muestra una estética de la droga, de la muerte, de la sexualidad violenta, de la prostitución, que nos da también muchas de las pautas que van a irse premiando. Antoine de Agata es premiado en los años 90 y luego
sigue haciendo un estudio fotográfico de la vida decadente, de la vida oscura. Patricia Arídjiz en el año 2000 gana un premio por esta serie que se llama Preparativos para el Adiós Definitivo. Ahí está, se va a la morgue y hace fotografías que tienen toda una estética, si lo pueden ver. Está regodeándose de una estética que parece ser bella, entre comillas, a la manera moderna. Aquí está Fernando Brito, ganador de la Bienal de 2010, por fotos que le tomó a los muertos en las zonas suburbanas, y esto, que eran registros documentalistas, se convirtió en una estética, obra estética. Se fue al museo. Otra, bueno, Darío López Mills gana también una de las bienales, que ahora les digo cuál. Otra, por esta que fue una foto, la regresas, por favor. Esta que fue una imagen que dice regresó finalmente, es uno de los mojados que se va a Estados Unidos y regresa, lo matan. Entonces, este es el sufrimiento, la tragedia, esto es lo que permea y esto es lo que está en los museos, ¿no? Y en las Eugenia Vargas es premiada en una de las bienales por esta imagen que casi es un Cristo también, repleta de imágenes de violencia pegadas al cuerpo, ¿no? En forma de cruz. Patricia Arídjiz ya la puse, la volví a poner porque son las bienales. Estas son las que ganaron las bienales mexicanas, la del 2009, Guillermo Arias, por esta imagen que solamente es una insinuación de la violencia, de la muerte. No tiene nada, ¿se fijan? Solo tiene una silla tapada con una sábana y ya nos da, es un pronóstico del sufrimiento, de la muerte, la luz, el manejo de todos estos recursos técnicos de la fotografía ayudan a que nosotros empecemos a tener un gusto por la violencia, ¿no? Aquí está otra, una tercera bienal de periodismo, de una imagen fotoperiodística simplemente de alguien que atraparon y que se vuelve y gana un premio. Gana el tercer premio de la Bienal. Todos los premios de la World Press Photo a partir de los 90 están participando todos estos mexicanos. Imagínense los mexicanos ganando todos estos premios de la World Press Photo. Aquí están Antonio Zazueta, mexicano. Miren esta imagen que parecería algo hermoso, ¿no? Y solo es una imagen de violencia. Otra imagen de violencia del mexicano Daniel Aguilar, uno de los más premiados fotoreporteros actuales en Haití. Este es en primer premio. Este creo que no es mexicano, pero lo puse porque en 2005, esta es una foto premiada. Esta es una foto premiada en 2005. Daniel Aguilar otra vez premiado, multipremiado por sus imágenes de violencia, registros y documentos alrededor de la violencia. Brito lo vuelvo a poner porque está dentro de los mexicanos que ganaron World Press Photo. No solamente ganó la Bienal del 2010, sino que además ganó la World Press Photo por su mismo proyecto que se llama… Ah, bueno, además, lo regresas, por favor. Además se llama Tus pasos se perdieron con el paisaje. O sea, tiene hasta un título hermoso y poético y lo único que vemos son muertos hermosamente fotografiados. ¿Otra? Este es otro premio de Pedro Pardo, otro mexicano que ganó la World Press Photo del 2012. ¿Otra? Aquí está otro mexicano, Javier Manzano, en la guerra de Siria. Guerra de Siria. ¿Otro? Bueno, este mexicano que vuelve a ganar, aparte de una bienal, ahora vuelve a ganar con esta imagen, otro premio en la World Press Photo. Tenemos a Narciso Contreras, que es otro mexicano, que gana el premio Pulitzer por esta imagen en 2013. Y tenemos a Christopher Vanegas, otro mexicano que gana, esta foto fue muy famosa. Muy famosa, no sé si la recuerden, porque fueron los narcos los que colgaron a estos hombres para señalar el poder a través de una imagen hermosa de unos muertos. Fue hasta motivo de una obra teatral, yo la vi. ¿A otra?
Y en fin, México roto, en 2012, Enrique Villaseñor gana por este proyecto que, si lo vas pasando, es la violencia en las manifestaciones, que son fotografías muy, lo más cotidiano, lo más común, lo podemos ver en el fotoperiodismo, en los periódicos cotidianos. Ahora ya la censuran, pero ya como un pudor innecesario, porque a veces les ponen la banda de los ojos para no identificar a los asesinos por derechos humanos. Es una contradicción. Un tipo, unos tipos o personajes que no han tenido ningún respeto por los derechos humanos. Ahora, Enrique Guzmán, que es un pintor, miren lo que muestra, y son las adquisiciones del Museo de Carrillo Gil. Son pintores, pero luego viene otra en donde, ay, Canon Bernaldez, creo que está ahí, ahí está. Esas son imágenes que compra el museo para su acervo. Esto es lo que tenemos. Y pintores como dibujantes como Alejandro Montoya, con cadáveres, esas son las obras que los museos adquieren. ¿Entonces dan ganas de hacer eso para ganar premios? Pregunto. Otra. Aquí está el contenido ya definitivo de mi tesis. Cuando yo llegué hasta ahí, empecé a estructurar mi tesis, digamos que metodológicamente hablando, empecé realmente a hacer la tesis, porque tenía todo ese material y lo que hice fue darle estructura. Entonces, hice un índice en donde, si te regresas una nada más para ver, otra. Tenemos aquí un estudio, un capítulo completo de la ciudad, donde me explico lo que es la ciudad a partir de ciertos autores y tal. Después, otros conceptos sobre la violencia, en donde manejo a Galtung, a Žižek, un filósofo importantísimo en la modernidad, sobre la violencia, a Benjamin, etc. Después, en el tercer capítulo me dedico a esta hipótesis que yo planteo, donde asocio la velocidad a la violencia, gracias a Gastón Bachelard, en esta obra de Lautremont que les platiqué. Después, en el capítulo cuarto, hablo de la modernidad, la posmodernidad y todo este concepto de lo feo y lo grotesco. Explico por qué cambian los gustos, si se pudiera decir de esa manera. Luego viene toda la documentación de las guerras, ahí lo metí, donde yo digo, la fotografía fue registrando así y así y así la violencia de las guerras urbanas, conflictos urbanos, y luego empezar a hablar en el capítulo sexto el desamor y la violencia como tema del arte fotográfico, y es ahí donde yo estoy revisando a partir de autores y semiología y hermenéutica las fotografías específicas. Pasa otra de estos son los autores que yo reviso. Luego el análisis de imagen ahí mismo y las bienales que les acabo de mostrar, donde explico y analizo las fotografías premiadas. Luego ya viene el último capítulo, que es el octavo. ¡Ay! ¿No viene? Bueno, en el octavo, que se perdió, es el capítulo de mi proyecto final. Entonces pasa otra. Esta es la bibliografía que manejé, que pues como es muy larga, quedó en letra muy chiquita, pero es una bibliografía que me he leído pues de manera muy profunda y con un gran placer, a pesar del tema, porque me ha dado mucha luz a partir de estos. Ahora, el caso que yo estudié desde de Amnistía Internacional, es un caso que se desarrolló en el año, creo que 90, pasa otra por favor, donde que se llama It's not happening here, but it's happening now. Esto no está sucediendo aquí, pero sí está sucediendo ahora. Y es como una llamada de atención a la gente. Y están colocadas las imágenes tratando de emular los espacios urbanos en las paradas de autobuses donde se está ejerciendo violencia. Esto no está sucediendo aquí, pero sí está sucediendo en otro lugar y ahora, para darle a la gente una visibilización y una toma de conciencia de lo que está sucediendo. Este caso para mí fueron 200 carteles por Suiza y se hizo una difusión por toda Europa increíble.
donde la gente toma conciencia de qué cosas están sucediendo para llamarla, para llamar su atención y señalar alguna forma de estimular, alguna forma de contrarrestar la violencia. Entonces, lo que yo hice, me voy a tomar unos minutitos más, perdóname, es mi piloto, fue un proyecto que presenté en España, que fue de puras mujeres, porque fueron mujeres artistas representando los límites de la violencia. Eso lo llevé a España, trabajé con estas mujeres nada más, 7 mujeres, y vamos a ver más o menos en qué consistió. El retrato de las mujeres feministas trabajando contra la violencia de género y la obra, este es su currículum, otra, y esta es la obra que me, la foto que me posó, mostrando estas mujeres artistas trabajando contra la violencia y el feminismo. Patricia Aridjis, y esta es una de sus obras que hace por las mujeres, tratando de señalar una grandeza de las mujeres, aun cuando fueran subidas de peso. Ella está haciendo un trabajo que se llama Mujeres de Peso, y mujeres está tratando de visibilizar y de reconocer el trabajo de muchas mujeres como nanas, cuidadoras de ancianos, etcétera. Entonces, es un trabajo muy interesante. Amor Teresa Gutiérrez, quien me posó con esta foto señalando la costura como un elemento. Ella se cose este vestido, que es una ironía, porque es un vestido que ella cose diciendo, bordándole el nombre de la Virgen Revolucionaria, ayúdanos a revelarlo, no ayúdanos a ser más humildes, etcétera. Es todo un trabajo interesantísimo de Amor Teresa. Diane Pierce, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre el arte mexicano en Canadá, también sobre la contra la violencia. Ahí está otra, y así. Trabajé con estas mujeres, Marisi Stach, que es una cineasta, que todo su trabajo ha sido, la anterior, de nuevo, todo su trabajo ha sido películas sobre mujeres y a favor de las mujeres, como Perfume de Violetas, mujeres que han sido abusadas sexualmente y que han sido, sobre todo, jovencitas, muertas algunas de ellas. Entonces, toda su filmografía se refiere a las mujeres, la retraté, me mostró una imagen que para ella es muy importante, porque es la muerte de su hija, que ha sido impunemente juzgada, ¿sí? Ha sido atropellada impunemente y ella se enfrentó a toda la impunidad, a toda la injusticia del Estado. Y Nayeli Benumea, quien ha presentado su cuerpo como un elemento transgresor y de herramienta de arma contra la violencia, a través de hacer performances donde ella muestra los límites de la violencia, del cuerpo, los límites a donde no se debe atravesar. A mí una de las tesis, de los temas más interesantes de mi tesis ha sido encontrar el concepto frontera. Este concepto me lo enseñó Žižek, me lo enseñó muchísimos de estos autores que les he mostrado, porque es un Etienne Balibar, porque es una forma de señalar los límites de un territorio geográfico, pero también son límites virtuales, imaginarios de la violencia, o sea, hasta dónde debemos de atravesar y hasta dónde no. Esos límites para mí son el tema de mi proyecto, ¿sí? A partir de aquí solo me falta terminar mi proyecto, y creo que termino con eso la tesis. Digo, para los que están elaborando tesis, me ha servido mucho hacer esta forma de primero juntar montoncitos de material que después le fui dando forma a través de los capítulos. Y esto a mí me ha ayudado mucho y me ha dado luz para decir, este capítulo se divide en dos o este otro mejor se une a tal. Esta parte para la metodología es muy interesante, pero tiene que irse como viviendo, ¿no? La metodología se vive y se disfruta a partir de la práctica, de estar ahí. El proyecto final para mí es tan importante que todavía no lo he terminado. Empieza con estas mujeres señalando sus límites y vamos a continuar para desarrollar
y decidir en dónde van a ser colocadas estas imágenes en la ciudad para que puedan llamar la atención y puedan ser un inicio de visibilización y concientización de que esta violencia tiene que terminar. Hasta ahí voy. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues continuamos. Tenemos un pequeño retraso, pero tenemos 5 minutos para preguntas. Entonces, aquí está todavía la maestra para que nos pueda esclarecer dudas sobre su proyecto. A ver, ¿te paso el micrófono? Digamos, a lo mejor en términos visuales y en términos de llegar a la gente, probablemente las imágenes son muy violentas, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en el metro pasan imágenes violentas que causan miedo, causan como esa parte, ¿no? Hay fotos en donde está el jardín, ¿no? Que a lo mejor ese jardín o ese paisaje disminuye un poco esa visualización de violencia. Entonces, bueno, un poquito la pregunta o la idea es que, o sea, también para llegar a la gente, pues no se tendría que ver tan fuerte, ¿no? Y utilizando la fotografía, el paisaje y otras cosas, pues sí visualizar menos violencia dentro de la violencia como los fotógrafos que lo hacen con el paisaje, ¿no? Perdón. Muchas gracias. Mira, sí, qué bueno que me haces esta pregunta, porque este fotógrafo que toma las fotos de los muertos, que son muchos fotógrafos quienes toman esto, pero él fue premiado. O sea, si te fijas, lo que yo hago es señalar cómo es premiado este trabajo. Tú dices, es muy violenta. Esa es exactamente la imagen que para mí, esa es la sensación que a mí me dio cuando yo fui al museo y esas fotografías del campo donde están los muertos estaban en tamaño mural. Ahí se veía perfectamente bien que estaban muertos, que estaban ensangrentados, ya rígidos algunos de ellos. Esa violencia a mí me saltó y fue tan fuerte que por eso hay una política pública actual en la que ya no quieren señalar, mostrarlas. Hay todo un debate que yo presento en la tesis de si se deben mostrar o no las imágenes de la violencia. Entonces, lo que yo trabajo es a estos artistas, fotógrafos o artistas, cineastas, lo que sea, mostrando cómo no debes cruzar las fronteras, ¿sí? Porque empiezas, según Balibar, una vez que tú cruzas las fronteras, estás comenzando a invadir. Si no ha sido aprobado, si no ha sido consensuado, tú estás rompiendo un límite, estás rompiendo una frontera. Eso es violencia para él. Entonces, eso convertido en algo metafórico, lo planteas a la mente. O sea, tu pareja o tu vecina, si llega a romper ciertos límites, ciertas fronteras que tú señalas, ella está cometiendo violencia. ¿Ok? Entonces, lo que hago yo con este proyecto que estoy planeando ahora es mostrar cómo no debes cruzar esas fronteras para no ejercer violencia. Claro, hay muchísimo ahí, Benjamin y muchos otros autores, Diego Lizarazo, de la UAM Xochimilco, por cierto, Raimundo Mier, me han dado muchas pautas de cómo interpretar esta parte de la violencia, porque es básicamente la violencia que viene estructural, la que nos está marcando, la que nos está violentando. Claro que la violencia empieza en la casa, ¿sí? A veces vivimos situaciones de violencia en casa, salimos y decimos, ¡ay, qué violento es aquel! Pero también en casa. ¿Pero por qué viene él así, enojado? Porque viene con violencia de casa, con violencia cultural, porque le han enseñado a que a la esposa hay que pegarle. Bueno, estoy hablando de ciertos casos ya drásticos, pero sí sucede todos los días. Esta violencia se va transmitiendo a través de la cotidianidad y lo que yo no quiero es señalar la violencia con imágenes violentas, lo que yo quiero es señalarla
con aspectos de límite. ¿Sí? Hay una especie de violentómetro por ahí que circula y que es muy interesante para entender dónde están los límites que tenemos que poner para que no se ejerza violencia y para no ejercerla. O sea, es muy difícil. Según Etienne Balibar, la violencia es imposible de erradicar. Imposible. Pero yo quisiera creer que hay algo que yo pueda hacer como diseñadora de estudios urbanos. Eso es lo que yo quiero ver. No quiero señalar violencia, solo quiero señalar las fronteras. ¿Ya me entiendo? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Y por ejemplo, ¿puede tener una metodología o una manera de apreciación en la cual sea posible apreciarlo, no desde una perspectiva de violencia en sí, sino como entenderlo, comprenderlo? O sea, ¿qué es lo que sucede? Es una casi una metodología para entender. Para que no... Hay cosas que son más violentas para mí, por ejemplo, eso no me causa tanto miedo como ver una fotografía del gobernador de Veracruz, ¿no? Que le dicen una sanción, una fianza de 60,000 pesos y una amonestación verbal, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Cuando hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Esa es otra violencia, así tú... Hay etiquetas en criminalística y todo esto, que esta gente es violenta, pero eso es una violencia que podemos llamarla como intangible, de cuello blanco. Sí. Sí, de hecho hay un capítulo completo en el que yo dedico a explicar todas estas formas de violencia, porque esa fue mi primera parte de la metodología. O sea, lo que yo desarrollé, primero que nada, fue qué es la violencia. De ahí, yo partí con mi tutor, partí de que primero me tenía que explicar qué era eso y cuántos tipos de violencia existían. Y eso es lo que yo hago. Metodológicamente está todo elaborado. Hay un capítulo completito donde hablo de todo, de todas estas formas de violencia, y cuál es la que a mí me importa. La que más me importa es la que ahorita nos está haciendo padecer. ¿Sí? La de que sales a la calle y eres asaltado, la de que hay una manifestación y son violentados por el Estado o son reprimidos, y ellos también traen una carga de violencia tremenda y atacan a policía y así, porque también ellos vienen ya invadidos de violencia, y eso es lo que dice Benjamin. O sea, Benjamin habla justamente de que esa violencia que ellos tienen, porque Benjamin estudia a las luchas de clases, o sea, él estudia la huelga, sobre todo esta confrontación con esta facción, con el poder. Esa es la violencia más fuerte, la que tenemos primero que atacar. Pero hay otros tipos de violencia que están justo planteados en la metodología. Y sí, para terminar tu idea… No es, yo no voy a abarcar todo lo que está señalado en la prensa porque no terminaría. O sea, son millones de fotógrafos y millones de fotografías publicadas diariamente. Yo estoy justo seleccionando aquello que se fue al museo para poder delimitar mi universo, mi estudio, mi objeto de estudio, tengo que visibilizar solo lo que está premiado, porque eso ya es un extremo, ¿me explico? ¿Cómo premias esto? No siempre son violencia, como dices tú, de sangre, de descabezados. A veces son imágenes de un político que acaba de ser muerto, como aquellas, ¿no?, que premiaron en el WordPress Photo del año 2016. Sí, acaban de darle un balazo a un tipo en un museo, precisamente. En fin, hay mucho ahí que ver, por eso me tengo que limitar al universo de lo premiado para que yo pueda de ahí partir, porque si no, no podría terminar. Sí, son fotografías de la violencia en la ciudad, en las ciudades, metrópolis, digamos. Sí, tengo una metodología y te agradezco tu comentario. Sí, porque no saben. Exactamente.
De ahí, esa es una de las hipótesis, te fijas, cómo nos han influido, cómo han repercutido en nuestro imaginario urbano para que ya después no sintamos nada de ver la muerte, la sangre, el descabezado. Ahora, ¿qué pasa? Ya estamos tan acostumbrados que lo vemos. Entonces, lo que yo trato de hacer es mostrar nada más lo que ha sido premiado y cuestionarlo. O sea, mi tesis es una crítica, ¿sí? Es un cuestionamiento a todo este, a esta tendencia terrible del horror. Bueno, pues tenemos muchísimas preguntas, está muy interesante el tema, pero nos vemos en la necesidad de agradecerle mucho a la maestra Norma. Seguimos con la siguiente conferencia. Bueno, ya está aquí con nosotros la maestra. Esto por parte de la UNAM, y es desarrolladora de contenidos para cursos de actualización y capacitación. El día de hoy nos presenta una conferencia titulada Una cita entre la ética y la bibliotecografía, uso y abuso de la información. Pues démosle la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Después de un tema tan interesante, hasta me cuesta trabajo desligarme de la temática anterior. Pero bueno, vamos a entrar a un tema un tanto duro, hablando de metodología, ya que hablar de la bibliografía es un tema y de los métodos para la elaboración de un trabajo académico es algo difícil de abordar, y creo que podemos pasar muchos años intentando comprender las metodologías para poder hacer citas y tal vez después de tanto tiempo seguir sin ser expertos en ellas. Perdón, es que estaba viendo mi presentación por ella, pero bueno. En fin, vamos a empezar. Para abordar el tema, sí, yo lo voy a avanzar, gracias. Para abordar el tema vamos a empezar reconociendo o tratando de entender qué es un documento académico. Un documento académico es un texto elaborado basado en una metodología, como acabamos de ver con Norma Patiño, que tiene toda una metodología que sustenta su trabajo, y de este documento debe estar dirigido o se dirige a un público culto, pero bajo el supuesto de que desconoce ese tema. ¿Qué implica esto? Que debemos elaborar un documento que dé cuenta de todas esas explicaciones, definiciones y pormenores que permitan la total claridad del tema que se aborda. ¿Para quiénes hacemos estos documentos? En general los hacemos con un fin muy común. Primeramente, primeramente para obtener una calificación. Pero ¿qué elementos debemos tener? El documento académico a veces pensamos que solamente se refiere a la tesis, a un documento para obtener un título, pero no es así. El documento académico empieza desde los trabajos de fin de semestre, esos previos donde estamos haciendo ensayos para aprobar alguna materia. Desde ese momento estamos practicando metodología para un documento académico formal. En general, cuentan con una introducción, un desarrollo del tema, que puede ser tan extenso como este sea necesario, una conclusión y evidentemente las fuentes de consulta.
¿Qué buscamos al elaborar este trabajo académico? Bueno, creo que primeramente una calificación, que si se puede que sea la máxima calificación es mejor, pero para obtenerlo debemos contar con calidad en ese documento. ¿Y qué es lo que nos da la calidad? Es las normas de estilo bibliográfico. Estas normas de estilo bibliográfico nos van a servir para organizar un recurso fundamental, que es la información. La información es algo, es un insumo básico para poder elaborar cualquier documento académico. El mundo está lleno de datos, pero un dato no nos representa nada a menos que esté registrado y soportado en algo. Esto puede ser un sonido, una imagen, palabras, signos, etcétera. ¿En dónde? En cualquier soporte, papel, soporte electrónico y los que se generen posteriormente. Esta información es tan importante que es a partir de lo que nos genera una idea o una necesidad de profundizar en esto. Existe un autor, Criquelas, dice que la información es cualquier estímulo que nos reduce la incertidumbre. Estoy segura que Norma en algún momento, al plantearse este tema tan interesante de la violencia, vio algo que le hizo sentir una ausencia, un vacío, y por tanto esa necesidad de investigar para poder comprender en su totalidad ese tema. Bueno, hoy vivimos en una sociedad de la información. Esto se ha vuelto cotidiano y común para nosotros. Estamos en una sociedad de la información donde se dice que esta sociedad vive invadida, circunscrita a información. Tenemos información visual, auditiva, casi tanta información que termina siendo un ruido, que termina causándonos cierto conflicto. Pero, ¿qué hacemos con esa información? Esta sociedad dice ahora que todos tenemos derecho a acceder a la información. Y es verdad, el ser humano tiene derecho a buscar, a difundir y a recibir información. Pero cuando hablamos de un derecho, estamos hablando de leyes, de normas. Este derecho es importante determinar que está sustentado en una ley. Y efectivamente el ser humano tiene derecho a buscar, recibir y difundir información, pero tiene una restricción. Es la información en poder del gobierno. Porque si mi información la va a tomar alguien y la va a difundir sin mi permiso y mi consentimiento, entonces ya no es un derecho, es un delito. Éticamente tenemos que establecer estos límites, volvemos al tenor de los límites, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tenemos derecho a tener toda la información, tenemos derecho a difundirla, tenemos derecho a hacer uso de esa información, pero bajo ciertos parámetros éticos en este caso. Debemos contemplar que la ética está implícita en todo trabajo académico. Yo no puedo tomar cualquier documento y expresarlo sin dar vista a ese autor. Entonces entramos en un terreno del uso ético de la información. Y el uso ético de la información es dar crédito a quien primeramente o quien es el autor de esa información. Yo la puedo usar, ¿sí? Pero dando crédito siempre. Si yo no doy crédito al uso de cierta información, ya sea un segmento, unas palabras, una frase, una interpretación de algo, estoy infringiendo el derecho de autor. Y el derecho de autor lo tenemos todos.
todos tenemos derecho a nuestra autoría. Se le llama también derecho de paternidad. Todo lo que nosotros escribimos, así sea un papel, una servilleta, en algún borrador, es nuestra creación y tenemos derecho sobre ella. Aunque no vayamos a registrarlo a derechos de autor, tenemos derechos. Y quien lo use, haciéndose pasar por el autor, infringe mis derechos. Entonces, para cuando alguien utiliza una información sin dar crédito al autor, puede caer en un delito y esta infracción la sigue el Instituto Nacional de Derechos de Autor y determina una multa de 5.000 a 15.000 días de salario mínimo. Si yo utilizo alguna frase, segmento, imagen, diseño, etcétera, sin autorización del autor. También puede ser, si ese objeto que yo utilicé o frase, también la comercializo, además puedo también infringir en materia de comercio, y eso lo sigue el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que también estima una multa de 5.000 a 10.000 días de salario mínimo. Y bueno, pues habrá mucha gente que diga, vale la pena hacer uso de esto o de aquello, o de comercializarlo porque estoy ganando mucho más de lo que yo puedo pagar por la multa. Pero existe otro costo, el costo moral. ¿Cuánto creen que cuesta la moralidad de alguien? El prestigio. Gosling dice que es imposible decir cuánto cuesta la moral, ponerle un precio. Sin embargo, existe. Y es un costo que es difícil de interpretar. ¿Qué pasa cuando un autor pierde credibilidad? ¿Qué pasa cuando ya no se cree en mis escritos? Cuando hay alguien que nos señaló por haber robado la idea de algo. Esto es mayor a cualquier multa que podamos pagar. Y además es una sombra que seguirá el resto de la vida. Y quiero hacer una reflexión acerca de casos que han sucedido a nivel internacional, de personas que han tomado algo que estaba por ahí. Ay, seguro nadie ha leído ese documento y a mí me viene bien. Bueno, pues vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a iniciar en Hungría en 2012. Pale Schmidt era nada menos que el presidente de Hungría. Siendo presidente, se determina que su tesis doctoral había sido producto de plagio. Así que la Universidad de Semmelweis lo destituye, le quita su grado, y es tal el escándalo que él tiene que dejar su puesto en la presidencia. ¿Creen que valió la pena haber tomado los segmentos? Donde decía que, y bueno, eso había sucedido en 1992, esto se descubre en 2012. ¿Cuántos años habían pasado? Se determinó que había similitudes parciales y traducciones literales. Es decir, tomó documentos en otro idioma y simplemente tradujo e insertó en su trabajo. Tenemos también en Alemania a Carteo Su Gutenberg, como sea que se pronuncie. Él era ministro de Economía y Energía, también había sido secretario federal de Defensa. Y bueno, también se determina que su tesis doctoral había sido producto de plagio. Es destituido de su cargo y además impedido para ejercer algún otro cargo político en lo futuro. Evidentemente, en su momento fue un escándalo para el gobierno de Angela Merkel. Y también en Alemania no solamente sucedió eso. Annette Schavan
es ministra nada menos que de investigación y ciencia, y también se determina que cometió plagio en su tesis presentada en la Universidad de Düsseldorf. También ella tiene que dimitir a su cargo, incluso en un principio Angela Merkel dijo que la apoyaba, que creía en su honorabilidad, era una persona ética. Sin embargo, llegó a tal grado las acusaciones y la comprobación del delito, porque es un delito, que empezó a tomar distancia, y a pesar de que eran, parece ser que amigas en lo personal, pues terminó haciéndose a un lado. Este es otro caso muy particular, este es un estudiante en Costa Rica, sucede en 2014, para proteger a esta persona no se dan los datos, puesto que podrían, y además, bueno, este caso solamente las notas, porque me estoy basando solamente en notas bien corroboradas, no se dice, en ese momento, en 2014, se estaba haciendo la investigación. Entonces, Gómez, que es un estudiante de 26 años, está haciendo un posgrado en Costa Rica, está estudiando una maestría, y bueno, se encuentra con dificultades para recuperar información. Y vuelve de todo esto una práctica común, hacer uso de documentos que estaban libres en internet. Y entonces, si están libres en internet, los puedo usar sin ningún problema. Eso es lo que él pensaba. Y de esa manera, le parece un buen detalle que una tesis de una universidad pública en Bogotá, que le había sido de grande utilidad, decide que la pone como acceso público en internet para que otros muchos se beneficien de ella, y esta es la tesis que le causa el problema. Porque, bueno, al compartirla, él viola derechos patrimoniales y de autor de este otro estudiante, y es quien lo demanda. Él se encontraba en 2014 en ese momento de litigio, suspendido de sus estudios, y además involucró a la universidad donde estaba estudiando en ese momento. ¿Qué sucede? Él tiene un pensamiento muy sencillo, muy natural hasta cierto punto. Internet le ayuda a suplir carencias de la biblioteca, ¿por qué no ayudarle a otros también? Y bueno, vamos a otro caso. Este es el caso de los diseños Mijes, que una diseñadora francesa, Isabelle Marant, intenta registrar como diseños originales, pero pues no son originales. Son producto y se han utilizado por la comunidad Mije por siglos. Y bueno, ahí hay otro delito en el terreno intelectual. Y bueno, seguramente por sus mentes estará pasando nuestro querido presidente saliente, que si su tesis, que si tuvo o no tuvo, y que en su momento él dijo, bueno, solamente fueron detalles metodológicos, ¿no? Tenemos también en México a Boris Berenson, catedrático del Colegio de Historia, que lamentablemente fue destituido porque se le ocurrió plagiar un 18 párrafos, nada más eran 18 párrafos, no era ni tanto, solamente fueron 18 párrafos, de puros cuentos, la historia de la historieta en México. Entonces, bueno, pues los autores no estaban contentos con esto y lo demandan, finalmente es destituido de su cátedra en la UNAM. Tenemos otro caso, Itzel Cisneros Mondragón, ella se postula para un posgrado en el Colegio de México, le requieren un ensayo, ella presenta el ensayo y sin embargo, pues en el proceso de selección se determina que su ensayo es producto de un plagio. Bueno, ¿qué sucede con ella? Aunque en primera instancia había ingresado, fue dada de baja de la institución. También tenemos en este año a Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacio Zárate, que ellos estaban concursando
nada más ni nada menos que para el puesto de fiscales anticorrupción. Pero en el proceso de selección se determina que sus ensayos también son producto de un plagio. Con todo esto lo que intento hacer es mostrar un panorama de todas las formas en las que se puede caer en un plagio. Quiero pensar, y en eso le doy un poco el beneficio de la duda al presidente, cuando hablaba de es que no sabía la metodología. Sí, puede ser que no conozcamos la metodología, pero eso no nos exime del delito. El plagio ha existido a lo largo de la historia. Sin embargo, hoy en día, con las tecnologías de información, pues eso nos ayuda a detectarlo, pero también a realizarlo de manera más sencilla. Pero ojo, siempre hay alguien que lo ve. Tarde o temprano, vieron los primeros casos, se pasaron 20 años, 30 años, pero los encontraron. Entonces, tomar algo y no citarlo no es un error, es un delito. Es importante considerarlo cuando estamos elaborando un trabajo académico. ¿Creen alguno de ustedes que podría vivir con esa sombra ejerciendo una profesión? Es muy difícil. Visto así, ya no es tan sencillo. A veces es tan común tomar una nota y decir luego vengo por la referencia, fue un libro de la biblioteca, al fin que iba a seguir, pero a lo mejor el libro lo roban, lo pierden, no sé. Es importante que cuando estemos haciendo nuestros trabajos tengamos conciencia de esto para hacer buenas prácticas. Entonces, hice aquí 5 puntos en los que se infringen los derechos de autor en otras formas. En el terreno de la docencia es muy común decirle a un estudiante, lean tal capítulo y que el estudiante diga, es que el libro no lo encontré, la revista estaba prestada, me fue difícil localizar la información. Y entonces el maestro, que es muy buen maestro, dice, está bien, yo lo fotocopio y les paso a todos la fotocopia del capítulo que quiero que analicen. Pues resulta que estamos infringiendo derechos de autor, porque estamos reproduciendo sin permiso de la editorial y del autor. Si bien es cierto que tenemos derecho a reproducir el 8% de una obra, un libro o una revista, ¿en qué punto será una hoja más como para caer en el delito? Quedamos en un limbo. Entonces, mejor permitamos que los alumnos, los estudiantes, vayan y fotocopien su material personalmente y no les demos fotocopias, porque podríamos caer en ello. Insertar un texto palabra por palabra y no encerrarlo entre comillas, que sería lo más común, es plagio. Realizar un trabajo sin citar a los autores es plagio. Este es muy común, ¿no? ¿Quién no conoce Rincón del Vago? Bueno, ¿cuántos trabajos no han ayudado a pasar semestres a muchos estudiantes? Bueno, pues también eso es delito. Citar, incluso, poner las comillas, citar al autor en el cuerpo del trabajo, pero no incluirlo en la bibliografía, también es plagio. Entonces, metodológicamente hay muchas minucias que se deben tener presentes. Entonces, ya les mencionaba, se puede desconocer la obligación de dar crédito a un autor, pero eso no nos exime de las consecuencias. Ahora, las económicas, como podemos ver, pues las pagamos, pero las morales es difícil. Y ahora sí, bueno, aquí les traía el ejemplo de Guillermo del Toro, que también fue culpado de plagio, pero él tiene
tiene atenuantes, es una obra similar, él hizo ensayos previos de esta obra, registra la idea desde 2011, y ¿qué quiero decir con esto? Les decía, ustedes pueden hacer un esbozo, un esquema de un trabajo y dejarlo guardado y olvidarse de él. Y años después retomarlo y decir, ah, bueno, esto me interesa, ahora voy a hacer un artículo o una ponencia o un trabajo o una investigación más profunda. Ese documento que ustedes guardaron en manuscrito, a lo mejor ya papel amarillo, les puede dar certeza sobre su autoría. No necesitan ir a derechos de autor y registrar, es su idea y eso les sirve. Entonces, la cita evita el plagio. Este panorama me sirve para que ahora sí captemos la atención de ¿y qué se cita? ¿Cómo se cita? ¿Dónde se cita? ¿Y cuál es la manera más conveniente? Primero, debemos elegir un estilo bibliográfico. Ahora, el estilo o norma bibliográfica es un modelo de comunicación científica a nivel internacional. ¿Qué quiere decir? Que la cita y la bibliografía, utilizando un método bibliográfico utilizado aquí en México, es igualmente aplicable y aceptable en Japón. Eso es lo que nos da un estilo bibliográfico. Este estilo bibliográfico no solamente nos dice cómo hacer las citas y cómo relacionar nuestra bibliografía, sino que también nos dice cómo debe presentarse la estructura de un trabajo, la redacción y la presentación del documento, qué datos debemos incluir, las formas de citar cada tipo de documento, el orden y formato tipográfico de cada segmento que compone este trabajo. Ahora, ¿cuáles son las normas de estilo que existen? Bueno, un sinfín de normas. Sin embargo, aquí solamente les voy a mencionar las más comunes. El estilo Vancouver fue hecho específicamente para el área de medicina, enfermería y ciencias de la salud. Harvard para ciencias físicas, naturales y sociales. El estilo Chicago para ciencias naturales y sociales. El estilo IEEE para ingeniería electrónica, telecomunicaciones, informática y tecnologías de la información. El estilo APA es por la Sociedad Psicológica Americana, que es para psicología, antropología y todas las disciplinas relacionadas con el comportamiento. Dicho de paso, esta es una de las normas de estilo más utilizadas en el terreno de lo social, incluido el diseño. Entonces, vamos a ver cómo debemos estructurar un manuscrito haciendo uso ético de la información. Ah, perdón, me estoy regresando. Bueno, la norma APA fue impresa por primera vez en 1929, pero se ha convertido en un referente a nivel internacional. Es uno de los más conocidos a nivel internacional. E impacta y se usa en diversas áreas del conocimiento. Es muy común verla en trabajos, no solamente en el terreno de lo social, sino en otras especialidades. Esta norma nos dice cuál debe ser la estructura del manuscrito, el formato para la presentación del trabajo, la tipografía de títulos, subtítulos y anexos, ubicación de imágenes, títulos de las mismas, desarrollo de índices de autor, de imágenes, de tablas, de figuras, evidentemente la citación y la lista de referencias. Primeramente, debemos definir para qué público estamos escribiendo nuestro trabajo, determinar la idea principal, establecer los lectores potenciales, que en un trabajo académico generalmente es un
público oculto y determinar un esquema de contenido. Esto es como el primer paso para la planeación de un desarrollo de un documento académico. Al redactar debemos ordenar las ideas, tratando de ser claros, sencillos, escribir frases cortas de forma breve y contundente, no abusar de superlativos y adjetivos. Muchas veces cuando reviso algunas tesis están llenos de este es el mejor trabajo que voy a realizar, no todavía ni lo acaban y ya están diciendo que es el mejor. Pero bueno, este es muy común, los superlativos. Revisar y supervisar sus avances siempre. Nunca está por demás una lectura nueva, una revisión última. Algo que es importante, a veces se escribe tal cual como platicamos. Y no es así. Si notamos que nuestro documento está escrito como si lo estuviéramos platicando, revisemos nuevamente nuestra redacción, algo anda mal. Usar adecuadamente los puntos y las comas, eso es muy importante. Evitar hacer párrafos muy largos o muy cortos, evitar expresiones ambiguas, repetición de ideas. Hay veces cuando damos una segunda lectura, tercera lectura a nuestro documento, nos damos cuenta que somos redundantes de manera insistente. Utilizar imágenes, gráficos y figuras para sintetizar el texto, que esto me lo representó muy bien Norma cuando mencionabas tu círculo donde circunscribías la temática, que eso es muy interesante y muy pertinente cuando redactamos trabajos. Además de cuidar concordancias de género, número y tiempo, hay veces, incluso a mí me cacho todavía que estoy escribiendo, no sé, en masculino y a medio párrafo ya cambié a femenino y ya no eran muchos sino era uno, o viceversa. Entonces eso es como no es una fatalidad, es algo que debemos cuidar, ser muy juiciosos, evitar extranjerismo. Si tenemos una frase en español, como por ejemplo, email, bueno, voy a leer el correo electrónico, o sea, no hay necesidad. Referenciar los documentos, evidentemente los documentos que se utilizan, y uso de siglas solo cuando sea necesario. ¿Qué se cita? Bueno, pues se citan las ideas, opiniones o teorías de otras personas. Y evidentemente esto es muy necesario en un trabajo académico. Cualquier dato, estadística, gráfica e imagen que no sea de nuestra propiedad, los datos estadísticos evidentemente nunca serán nuestros, que siempre los da el INEGI. Cualquier referencia a las expresiones de otra persona, ya sea que sean parafraseadas o textuales. ¿Para qué citar? Para evitar el plagio, primeramente. Para otorgar credibilidad a tu trabajo, un trabajo sin citas tampoco es creíble, y para buscar las referencias que hemos utilizado. Citamos para ampliar un texto, para reforzar o aclarar alguna idea, a veces para remitir a otra sección del mismo texto, para iniciar una discusión y para dar definiciones. Todo esto pone un alto al plagio. Son cosas tan pequeñitas, tan comunes, que podemos ir haciendo. Una cita es la expresión que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada, que sirve como fundamento para nuestro trabajo. Siempre se ubica en el cuerpo del texto, ya sea en línea o con cita a pie de página, según la norma que utilicen. Estos son gestores de referencias bibliográficas que se pueden utilizar. Hay muchos que son libres, otros que se pueden adquirir, e incluso el Office ya tiene incluido un gestor de referencias bibliográficas que pues sería muy bueno utilizarlo. Sin embargo, pues los gestores nunca van a suplir
el buen ojo de saber hacer una referencia bibliográfica. Entonces, vamos a ver cómo se aplicaría o cómo se haría una referencia bibliográfica utilizando el formato APA. Las citas, la cita textual o directa, existen dos tipos. Puede ser corta o larga. La cita corta es hasta 40 palabras y debe ir en el cuerpo del texto, es decir, en el párrafo que estoy redactando. Cuando la cita excede las 40 palabras, es decir, a partir de la 41, debemos ponerla en un párrafo diferente. Voy a, bueno, aquí tengo un ejemplo de una cita corta con énfasis en el texto. Esto está establecido por APA, dice que podemos iniciar poniendo el texto que queremos denotar y al final poner los datos de dónde fueron extraídos estas palabras. Otra cita corta, pero ahora con énfasis en el autor, sería de esta manera, poniendo el apellido y encerrando entre paréntesis el año de la obra que se está citando. Y como se dan cuenta, no se usan comillas, porque la referencia del autor y año y las páginas de donde fue tomado es lo que nos acota el uso textual de esa referencia. Esa es, en APA no se usan comillas, casi nunca. Cuando la cita es mayor a 40 palabras, se pone a un margen mayor, a 1.3 centímetros del margen izquierdo, y no se utiliza un espaciado sencillo. Este sería un ejemplo para Gosling, 2003, el texto que quiero destacar y la página de donde fue tomado. Y está en un margen mayor al del texto que estamos realizando. La cita no textual se deriva de un resumen o de una interpretación. Ahora, el resumen puede ser desde una página, unas páginas o de un texto completo. Si es que eso lo podemos hacer, ¿verdad? Si tenemos esa capacidad de interpretación respecto de un autor. Y existen dos típicos, la específica y la general. Podemos iniciar la cita específica de esa interpretación con el autor o iniciar con el autor y año o sin estos, pero es un poco más difícil porque siempre preguntará, se quedará con la duda quien lo está leyendo, dónde inició esa interpretación, pero bueno, es permitido. Iniciando con el autor, podemos hacerlo de una manera muy sencilla, como incluso lo puse en negrita, sería la forma de iniciar cualquiera de sus textos para citar. Gosling en su texto, y ponen el título, el año, el segmento que quieren que interpretan y la página de donde lo extrajeron. Cuando lo hacemos visible el autor y año, porque es relevante el año en que sucede el hecho, entonces se dice en el año tal, el autor, y entonces damos la interpretación a su texto y también se cierra con la página de donde fue tomado. Cuando lo hacemos sin el autor y el título o año, entonces lo hacemos la interpretación y al final ponemos los datos de la cita. Estas serían las tres formas y quise hacerlo exactamente con la misma, el mismo segmento de Gosling para que vean de cómo se puede hacer tres formas diferentes de hacer una cita, que se puede volver una mecánica muy común. Cuando hacemos una cita de diversos autores, como por ejemplo, que es son documentos de pedagogía, de teorías de la educación, son tres documentos diferentes, es posible hacer eso, si hay
si tenemos tres autores que coinciden en una teoría que nos es conveniente insertar en nuestro documento, ponemos diversos autores, se mencionan los autores espaciados por punto y coma, coinciden en qué, y entonces hablamos de la cita. Más de un autor en un mismo documento, en cuanto al uso ético de la información, Carapia y Vázquez, 2018, y etcétera. Ponemos la cita. Ahora, estos dos ejemplos, el más difícil es el de los tres documentos. Voy a tratar de más adelante decirles cómo se hace esto en la bibliografía. Se debe evitar el tipo, las citas de las citas. Se han encontrado documentos donde hay citas de la cita. ¡Qué difícil! Eso es lo más difícil que podemos encontrar. Debemos evitarlo a toda costa. Intentar en todo lo posible evitar el uso de una cita de cita. Debemos referirnos e intentar buscar el documento original. Hacer lo posible. Pero, si esto no es posible, bueno, pues entonces primero debemos mencionar el estudio que es el original. Entonces, un estudio de Seidenberg, y como se cita en, y damos la referencia donde lo encontramos. Primero debe ser el original, la primera mención es el original, es decir, el documento de 1900 que ya no se edita, el periódico que ya no podemos tocarlo en la hemeroteca, y después en dónde lo hemos encontrado, pero en paréntesis. ¿Y cómo lo haríamos ahora? ¿Cómo haríamos eso en la bibliografía? Bueno, en la bibliografía tendríamos nuevamente que referir primero al documento original donde hemos encontrado la referencia y luego en dónde estaba el otro. Por eso está en rojo. Ese es el otro documento. Es muy difícil, es como la parte más compleja, pero necesaria. Es como el remedio amargo. Esta sería la forma en que estaría referenciados los documentos en una bibliografía con un formato APA. Si se dan cuenta, es un párrafo francés y esta es la forma en que se dan los datos. Es el apellido del autor, abreviando siempre el nombre. Si son dos autores, se separan con un I. Si son tres autores, es primero coma y luego el último I. Y si son más de tres autores, es el primero y luego entre corchetes et al, que significa entre otros. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo voy de tiempo? Ah, ok. Entonces, bueno, sigo. Fuentes de información. Ahora, todo esto no podríamos hacerlo si no tenemos fuentes de información. Aquí solamente voy a hablar de una ordenación de las fuentes de información en tres tipos. Nivel informativo, nivel de audiencia y nivel de actualidad. ¿Qué son las fuentes de información? Todo soporte que nos provea información. Ya quedamos que puede ser un icono, una imagen, un dato, un texto, un libro, una revista. Bueno, voy a iniciar con el nivel informativo. Como nivel informativo, las fuentes de información son primarias y secundarias. Primarias son el documento original, el texto primigenio, el manuscrito. Esto puede ser representado por memorias, cartas, entrevistas, autobiografías, diarios de la época, manuscritos, discursos, es decir, toda obra original. Cuando nos referimos a un nivel secundario de información, estamos hablando de críticas literarias, catálogos, resúmenes, índices,
enciclopedias, bibliografías, es decir, toda obra derivada de una fuente primaria. El diario de Ana Frank es una fuente primaria, pero ahora se han hecho críticas de ese diario, se han hecho interpretaciones, se han hecho obras de teatro, se han hecho películas. Todo aquello que se ha derivado de ese diario son fuentes secundarias. Tenemos también por niveles de audiencia. Tenemos las fuentes de información científicas, que su representación principal serían las revistas científicas, que siempre tienen un comité editorial muy acucioso, que determina qué es lo que entra y se publica. No se va a publicar cualquier cosa. Estos comités editoriales académicos son muy rigurosos. Tenemos también las académicas, las fuentes académicas, que son generalmente producto de una publicación de alguna universidad o centro educativo. Y finalmente tenemos las de divulgación, que si bien las podemos utilizar, pues que sea lo menos posible. ¿Qué son? Pues revistas que dan información de una manera informal, ¿no? De una forma chusca, de una forma graciosa, pero bueno, me parece que este es el segmento de obras que deben utilizar para documentos académicos, la menos usada, por favor. Debemos preferir científicas y académicas. Preparé un tema para mostrar esta segmentación de nivel de actualidad, que se refería a la teoría de la evolución, y estuve pensando y pensando y pensando un tema que fuera histórico, pero no sabía que iba a estar Norma, que me dio un mejor ejemplo. Ella, cuando se hace esa pregunta sobre cómo desarrollar este tema, cuando empieza a investigar, según nos cuentas, la violencia no surgió hoy. Al ir investigando te das cuenta que tienes que ir más atrás, y después llegar a un punto en que tienes que delimitar. Sin embargo, es un tema que va en un eje que abarca toda la historia de la humanidad. Entonces, a eso se refiere el nivel de actualidad en las obras o fuentes de información. Nos damos cuenta que tenemos obras muy antiguas que nos pueden servir como un referente, como un punto de partida. Tenemos obras que nos pueden servir como un parteaguas para decir hasta aquí voy a llegar en un análisis. O bien, obras muy actuales donde vamos a poder hacer esa interpretación. Entonces, por eso decía que me gustó más tu ejemplo, más vívido, porque aquí me costó trabajo encontrarlo, pero todos los temas, por más modernos que pensemos que son, siempre tendrán un referente histórico. Y debemos entonces delimitar nuestras fuentes de información a un segmento de tiempo. Y ese segmento de tiempo va a ser determinado por el autor. Ocasionalmente va a determinarse por las obras, por las fuentes. Muy poco. Pero generalmente el límite lo debe establecer el propio autor. Y hay trabajos que solamente se desea hablar solo, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una tesina, quiero solamente analizar de este tema lo más actual. Es válido, y entonces pongo mi límite de actualidad en mis fuentes de información. No quiero nada que sea más allá del 2000. Del 2000 para atrás no quiero saber nada. Eso es muy válido. Entonces, ¿qué hacemos con estas fuentes de información o cómo las aplicamos? Cuando estamos desarrollando el marco teórico, nos hacemos preguntas, muchas preguntas, demasiadas preguntas. ¿Qué teorías existen del tema? ¿Qué corriente de pensamiento? ¿Cuáles son las categorías o ejes, conceptos principales de las teorías?
enunciados principales, aplicaciones de teorías similares. Y para hacer el marco teórico, ¿qué fuentes de información aplicar? Bueno, pues primarias y secundarias, pero de la especialidad. Vamos a requerir definiciones, sí, pero deben ser definiciones de diccionarios especializados, no de diccionarios generales. Probablemente alguien tenga la debilidad de ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Bueno, sí, se puede aceptar, sin embargo, que sea solamente cuando no encontré ninguna otra cosa. Se debe preferir documentos especializados. Cuando desarrollamos el marco de referencia, pues nos planteamos otras preguntas. ¿Y qué quiero conocer de esto? ¿Hasta dónde? ¿Cómo definir? ¿Cómo establecer las ideas, el surgimiento, el momento que yo quiero estudiar? ¿Qué apreciación, qué opinión o tendencia? Y nuevamente me sirve tu trabajo. ¿Te hiciste? Sí, ¿verdad? Hubiera sido muy bueno. Entonces, me llamaba mucho la atención que justo esas son las preguntas que te haces para desarrollar tu trabajo. Y bueno, ¿a dónde tuviste que ir? Pues seguramente a fuentes de información primaria y secundaria, que son actuales, inicialmente, apegadas a tu estudio, pero indudablemente fuiste a históricas. Ajá. Y el estudio, por ejemplo, aquí ponía también un ejemplo que ya, con el ejemplo que nos dio Norma, pues me queda mejor. No importa qué tan interesante sea un trabajo en Noruega, si lo que yo quiero hacer es un estudio sobre una comunidad local. Bueno, nos va a servir como un referente, pero no puede guiar nuestra metodología de trabajo. Vamos a abordar, vamos a tejer esas teorías, pero apegadas a nuestra cultura de estudio, a nuestra población de estudio. Entonces, cuando tratamos poblaciones locales, también encontremos o busquemos información de esta o similar. Si caemos en la cuenta que no se ha estudiado esa población, felicidades, estamos a punto de crear una obra primaria, un documento original, y crear una nueva teoría. Y eso, de eso se tratan los trabajos intelectuales. Y bueno, esta es la bibliografía utilizada para esta presentación, porque no puedo eximirme de los derechos de autor. Muchas gracias. Espero que les haya resultado interesante. Bueno, si hubiera preguntas para la maestra. Tenemos 20 minutos porque la última conferencia no se va a dar, entonces ya con ella cerraríamos el evento. Entonces, adelante las preguntas. Nada más me esperan, les voy a acompañar. Bueno, primero agradecerte que nos acompañes aquí. Cuando estamos consultando bibliografía, cuando estamos buscando fuentes, es muy frecuente que nos encontremos ante el dilema de fuentes originales o fuentes recientes, ¿no? A veces nos encontramos de que hay un documento importante el cual considera, pues es relativamente reciente, de hace un año, y que considera ideas que de alguna manera ya fueron expresadas en documentos de hace 10 o hace 15. En ese caso, ¿cuál sería? Hay dos criterios. Uno es privilegia las fuentes más recientes porque contienen conocimientos más frescos. Y por el otro lado, hay otra tendencia que dice, busca mejor las fuentes más originales. ¿Cuál sería ahí un buen criterio acerca de eso?
bueno, es de las preguntas más difíciles de contestar. Se debe, definitivamente tenemos autores que se vuelven clásicos, y como obra clásica no podemos evitar referirla, no podemos evitar hacer una cita. Sin embargo, hay gente actualmente que forzosamente quiere autores actuales. Si tu bibliografía tiene un documento del 90 y tantos, no me interesa, tu trabajo ya no tiene validez. Yo creo que debemos también defender que hay momentos o hay temas que no se podrían comprender de otra manera si no tenemos ese documento original. ¿Cómo podríamos establecer quién fue el primero que dijo qué cosa? Recuerdo mucho un tema en un trabajo hace muchos años. ¿Quién originó el surrealismo? ¿No? Y bueno, y decían algunos que este, que aquel, y bueno, pues, ajá, exacto. ¿Cómo hoy podríamos hablar de la exposición de Remedios Varo sin mencionar a los originales, ¿no? O sea, es que me cuesta un poco de trabajo establecer un punto para poder decir este o aquel. Sin embargo, creo que el autor del documento puede sí determinar por qué quiero citar a este autor que es histórico o que me sirve de parámetro para poder dar ese brinco a la actualidad y poder comprender el fenómeno que estoy tratando en este momento. Acabo de dirigir una tesis que se examinó hace un mes y decía a alguien del jurado, no, es que, y eso es algo muy común en los bibliotecólogos, es que este trabajo no entiendo por qué citaste a, tenemos un clásico, es Gaston Litton, ¿por qué citaste a esta persona si ese documento es de los 80s? Y cuando yo estudié ya en los 90s ya era malo. Bueno, sí, pero sin embargo, no hay nadie que lo haya dicho o expresado de mejor manera ese supuesto teórico. Pero bueno, mis colegas decían que no, que estaba mal, y yo seguiré pensando que para mí me viene bien. Esto es en función de lo que se estudia y del autor. Sin que antes alguien lo haya mencionado. Gracias. O sea, ¿cómo, por ejemplo, decirlo? Yo estoy trabajando, por ejemplo, con el modernismo, bueno, una parte de la tesis, y entonces hay un modernismo mexicano, una arquitectura moderna mexicana, sin embargo hay una reconocida por la UNESCO, el movimiento moderno de Le Corbusier, sin embargo, ya a principios del siglo XVIII se hablaba, ¿no?, de modernidad. Entonces, para poder definirlo, ¿cómo es quien lo dijo, quien lo interpretó, quién es reconocido? Finalmente, volvemos al punto, los clásicos. ¿Quiénes son los clásicos que no podemos evitar mencionarlos? Y volviendo al punto, aunque yo hable de modernidad, de modernismo, en un segmento de tiempo, no podemos evitar, de verdad, yo creo que no podemos evitar irnos a obras históricas, a los referentes que dieron pauta y contexto a este modernismo. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, son varios comentarios, espero ser breve. Bueno, primero felicitarte porque me parece que tu ponencia es
Muy útil, es maravillosa. Te haces un desglose muy completo de un trabajo de investigación. Y bueno, para los que hacemos tesis, que creo que son varios aquí, está increíble. Entonces, a mí me sirve mucho porque me escanea mi trabajo, ¿no? Hago una revisión de en qué ando bien, en qué ando mal, y pues te agradezco infinitamente porque me diste muchas pautas. Entre ellas, bueno, la cita de la cita, ¿no? La cita que citó, es que esas cosas no las puedes evitar porque te las encuentras, ¿no? Entonces, haz de cuenta que estás leyendo, yo leí a Etienne Balibar primero, por la cuestión de que me encontré ese libro y me lo recomendaron sobre la violencia. Él cita a su vez a Benjamin, a Popper, a un montón de autores fundamentales sobre la violencia, que hablan de la violencia, ¿no? Benjamin, pues fue el más importante porque habla de la crítica de la violencia, que es justo lo que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, esta parte de la cita de la cita es muy interesante porque yo primero tuve que hacer algunas citas de citas pensando en que después tendría que ir a la fuente original. Y la vida me fue llevando los años, ay, qué horror, 6 años, los años me han llevado a esas, ya finalmente esas citas, a esas fuentes originales y han sido muy importantes, pero primero sí tuve que hacer ese tipo de cita, de citado por, ¿no? Benjamin, citado por tal, Popper, citado por, y así. Entonces, claro, con esto que tú planteas, a mí me pone luz roja de que tengo que tener mucho más atención en esos párrafos que a veces se te van quedando ahí y que tienes que ir a la fuente original. Pero cuando ya no existe el libro, pues ni modo, a dejar la cita clara, ¿no? Ahora, esto de plagio de ideas es muy interesante también porque a veces no solamente existe el plagio textual, que a mí me sirvió mucho también cómo marcas las tres posibilidades de cita, sin comillas, con comillas, etcétera. Porque a veces estás pensando cómo decir una cosa y te la encuentras citada por alguien, si te la encuentras claramente como la querías decir. A mí me pasó con Carlos Montemayor, que ha sido fuente de toda la universidad, porque aparte fue nuestro coordinador de extensión universitaria y fue un gran pensador, escritor, poeta, amigo. Y este autor me decía lo que yo quería decir. Entonces dije, ¿cómo lo digo sin sonar a que me lo estoy plagiando? Entonces, ni modo, Montemayor permanentemente, porque tiene un libro que se llama La violencia de Estado. Ese libro es una Biblia para la violencia. Y entonces, ahí él decía las cosas que yo ya había pensado, pero ni modo de no decir que eran de él, eran ideas de él. Entonces tenía que decir Montemayor permanentemente, pero que habían coincidido con cosas que yo ya tenía en la cabeza. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cuando tú empezaste a hablar de plagio, ahí paramos las antenitas todos, porque dices de pronto, no vaya yo a incurrir en plagio de ideas, ¿no? Plagio de ideas es la parte más fácil de caer, ¿sí? Porque cualquiera diría, esto ya lo dijo antes Montemayor, estás plagiando, entonces mejor le digo, le doy su crédito. Y por último, antes de que me corten aquí, hablando de las épocas referenciales en que tú tienes que incurrir necesariamente en un proyecto de investigación, la historiografía me enseñó a que tienes que hacer un corte temporal, para decir, mi tema de tesis es, o de proyecto, de lo que sea, de tal a tal periodo, abarca, en el caso mío era una década anterior y una década posterior al siglo XX. Pero en la referencia necesaria histórica era cuando nació la fotografía, porque ahí empieza la referencia fotográfica de la violencia, cómo se representó a través de la fotografía. Pero esas cosas históricas, pues son necesarias, ¿no? Y no las puedes revisar solo históricamente, tienen que ser historiográficamente, ¿no? Entonces esas referencias, por ejemplo, de la modernidad con Althusser, no, perdón, no es Althusser, es es otro autor, y la modernidad y posmodernidad, que abarca todo este periodo de industrialización de la civilización, de la cultura, y que eso es para mí un tema muy importante,
que genera que necesariamente genera violencia según una de mis hipótesis, tratando de demostrarlas, me topé con montones de autores. Y esto, pues, pues es referencias históricas, ¿no? Importantes, sin ser necesariamente los ejes metodológicos de autoría de las tesis, ¿no? De la tesis en este caso. Pues ya, muchas gracias de verdad. Gracias. Bueno, voy a retomar esta parte que decías. Y si ya lo había pensado, porque finalmente nosotros como seres humanos somos producto de una serie de influencias. Y por supuesto que somos influidos por gente cercana, por gente representativa de alguna temática, lo que se llamarían los epónimos culturales. No podemos desligarnos de eso. Sin embargo, no olvidemos que el trabajo intelectual, un trabajo académico, lo que espera el lector, el que va a estar del otro lado, es también escuchar la postura y las palabras de ese autor. Si bien vamos a requerir esas referencias bibliográficas, históricas, también es necesario decir, y a mí me parece que podrías insertar en ese segmento donde dices que tienes que referir a este autor de manera recurrente, podrías incluso iniciar un poco ese segmento del trabajo, ese capítulo, ese apartado, haciendo mención de tus influencias, dejándote escuchar en tu documento para después decir esas citas que fueron parte de esa influencia de lo que ahora eres tú. Porque todos somos producto de una influencia. Y no olvidar que de quien queremos escuchar las posturas es del autor, de esa persona. Yo les digo a mis tesistas, cuando terminan su trabajo, no olviden que ahora que el día del examen, ustedes son los expertos de ese tema. Ustedes van a saber más que los que estamos en el sínodo, incluso de quien dirigió ese trabajo. A veces se elige a la persona porque es el que mejor sabe del tema, porque lo aborda, pero cuando se trabaja cuando se concluye un trabajo de titulación, el que más sabe es el autor y es al que queremos escuchar. Y yo creo que no te desligues de esas ideas, sino déjalas puestas ahí y después menciona cómo darle ese lugar a tu referente, a tu influencia en tu contexto. Alguna vez me pasó algo muy curioso, leyendo un trabajo de, no recuerdo si fue un trabajo de fin de semestre o de una tesis, pero era un alumno, leo un párrafo y dije, ¡guau! ¿Por qué no se me ocurrió a mí si eso lo he tenido en la mente tanto tiempo? Y entonces más abajo decía, daba a entender que era una paráfrasis de un autor. Y dije, este autor yo le he leído muchas veces, ay no, sí lo voy a leer. Y entonces fui a la obra. Y entonces encuentro el documento, leo la obra y ¿qué creen que había pasado? El autor que ella citaba, en realidad me estaba citando a mí. Entonces, bueno, son cosas que incluso nosotros decimos y olvidamos que las decimos. Pero siempre debemos considerar que somos producto de una influencia. Entonces, dilo, exprésalo de la manera más común, cotidiana, y después cítalo. O cítalo y exprésalo. Pero yo creo que no debes dejar eso de lado. Sí debes dejarlo manifiesto en tu trabajo. Sí, porque hasta una de las de la maestría, por ejemplo, cuando todavía hacía la tesis de la maestría, me decía, no escucho tu voz. Exactamente. Estoy citando con el miedo de que no me oiga. Pues ahora quiero oír. Sí, y además, otra cosa, tenemos la cita de X, la cita de Y, hagámoslos discutir. La cita de X, la cita de Y, y yo los hago discutir.
mis palabras los hacen discutir. Él dice esto, este dice esto, pero creo que la realidad convergen en X, tal, tal, tal. Hagamos discutir, hagamos que esos autores platiquen entre ellos en nuestro texto, con nuestras palabras. Vaya, así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues con esta conferencia daríamos por concluida nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho su asistencia. Los invitamos el día de mañana, jueves. Tenemos 5 conferencias. La conferencia magistral a cargo del doctor Saúl Jerónimo Romero. Y bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra y gracias a todo el foro.